Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Hoy os voy a decir mi top mejores o mi top 5 mejores roamers de Rainbow Siege. Es decir, esos personajes en defensa que me molan para cuando estoy jugando fuera de punto. Además, al final del todo, haré un pequeño tier list con todos los demás para que veáis en qué posición he situado a cada uno de ellos. Pero amigos, antes de nada, decir que venga un like arriba, a ver si podemos llegar a ese reto de 2000 likes para más videitos como estos, ya que en el momento que estoy pidiendo los likes, la gente lo hace. Caramelo, pero no tienes que pedirlos, la verdad es que sí, desde que no los pido el canal ha bajado y mucho en cuanto a likes, así que amigos, desde ya vamos a esos likes arriba, porque además de llegar a ese reto de 2000 likes para que traiga más vídeos como esto, como por ejemplo 5 mejores anclas en Rainbow Siege, han puesto también una animación en YouTube para que cuando le deis el likes aparezca ese brillito, vale. Además también si te suscribes aparece exactamente igual, si no estás suscrito al canal y te suscribes aparece ese brillo tan chulo al darle al botón de suscribirse. Mi gente, ahora sí, vamos a ver mi top 5 mejores roamers de Rainbow Siege. Vamos a empezar por Warden, el personaje que personalmente dicen que me se parece a mí. Ahora estoy un poco pelón, aunque cada vez menos, la verdad, cada vez estoy menos pelón, ya que el pelo crece. Pero bueno, ¿por qué en este caso he elegido a Warden como uno de los mejores roamers de Rainbow Siege? Pese a que le han nerfeado bastante, aunque ese nerfeo me parece más un bufeo que otra cosa, pero bueno. Literalmente, gente, tenemos a un personaje que puede estar por fuera de punto, que aunque sea un personaje lento, da igual, tiene una arma bastante buena, que es la MPX, tiene C4, tiene una secundaria bastante buena, y encima su habilidad te sirve para contrarrestar a cualquier operador 1 versus 1, es decir, ¿qué es lo que contrarresta a un operador que está fuera de punto? En este caso, otro jugador que evite que vea, etc. Como por ejemplo, tanto un Bleach o las cegadoras. ¿Qué mejor que este operador para justamente eso? Ir contra todos estos tipos de operadores. Si tenemos un personaje que evita que te cieguen y todo se limitará al 1 versus 1, es decir, a ese PvP, a ese tiroteo de 1 versus 1, al final quedará el que mejor dispare, ya que las cegadoras no te van a afectar y además tienes C4. Y con respecto al nerfeo que he comentado, hoy no, es que ahora lo han hecho más lento. Da igual, también lo han hecho con más vida. Puedes hacer spawn kill igualmente, ya que tienes una mira 1.5 en el arma, y encima te sale mal el spawn kill y no te matan de un tiro a la cabeza, sigas teniendo más vida, por lo dicho, te bufaron la vida como tal. El siguiente es Oryx. ¿Cómo no va a estar Oryx dentro de uno de los mejores roamers como tal de Rainbow Siege actualmente? En fin, amigos, tiene un armamento bastante bueno, tanto el arma principal como la secundaria, y encima, por si fuera poco, que tiene una Bailiff, en este caso una esa pistola escopeta para abrir en caso de que no quieras gastar vida con tu habilidad como tal. Y encima, de dispositivos, tiene tanto alarmas como alambres, te sirve muy bien para estar fuera de punto, ya que puedes ayudar dentro de punto, ya sea con esas alarmas o con esos alambres, pero si no, pues te coges las alarmas y te vas a campear ciertas posiciones, te ayudas a ti mismo cubriéndote los flancos con esas alarmas. Encima es un personaje bastante rápido, pero como veis, es un velocidad de 2-2 y encima su habilidad hace que sea aún más rápido porque puede moverse rápidamente por el mapa. Ya no solo eso, encima escala trampillas, por lo que puede hacer que vaya rotando por cualquier posición. Y además, al no estar acostumbrados los atacantes a enfrentarse a operadores que suben trampillas porque solamente hay uno dentro de todos estos 35 defensores, lo normal es que si hay nomás o claymore, esas nomás o claymore estén puestas en ventanas, puertas o pasillos de rotaciones, pero jamás estarían puestas en una trampilla. Ya si le sumamos esto a que puede atravesar cualquier pared que sea blanda a base de porrazos como él hace, se convierte en, para mi gusto, uno de los mejores roamers de Rainbow Siege. ¿Cómo no incluir también a Pulse, amigos? ¿Cómo no incluirlo? Personalmente, ha sido bastante fácil hacer este top 5 como tal por el hecho de que, al final, este tipo de operadores están diseñados para ellos. He intentado, he hecho, que lo veréis al final de todo, un tier list con los demás operadores y al final he visto que hay buenos operadores que sean roamers. Sí, pero es que dentro de esos buenos como tal hay unos que son mejores. ¿Y cómo iba a faltar Pulse, gente? Ya que su habilidad trata literalmente de ver a la gente a través de los objetos, a través de las paredes, a través de absolutamente todo. ¿Tiene poco alcance? Sí, pero da igual. Tanto su armamento, que en este caso es la UMP45, que encima también tiene 1.5 de mira, como una escopeta, en caso de que quieras quedarte por debajo del punto a esperar que vayan a plantar para pegar escopetazos, amigos, y con C4, ¿qué más quieres? Encima es una velocidad de 3 y salud de 1, es decir, es un personaje súper rápido. ¿Cómo no iba a ser este personaje un personaje bueno para romear? Si literalmente puede ver a todo el mundo a través de las paredes, es imposible no meterlo, amigos. Pero sigamos. En el top 2 tenemos a Lesion. ¿Cómo no iba a meter a Lesion en este top de mejores roamers? Que al final es literalmente uno de los mejores, ¿vale? Es un velocidad de 2-2. El armamento tiene una T5, que en sí es un arma buena. Es cierto que no tiene miras largas, no tiene miras 1.5. Bueno, no pasa nada. Pero lo bueno es que tiene tanto una escopeta de secundaria que pueda ayudar a abrir tanto al punto como hacerse rotaciones cuando está por ahí fuera, como granadas de impacto para hacer esos runouts rápidamente. Y ya no solo esto, si encima le sumamos
que seguridad literalmente está hecha para hacerle de chivato, hacerle de guardia de seguridad. ¿El por qué? Porque ahora mismo sí, es cierto que las trampas de Lesion actualmente no se pueden esconder, no son invisibles, no hay problema. Estas trampas las escondes y tienen un rango que se las van a comer sí o sí. ¿Que tienes que cubrir una posición tú solo? Pues el personaje perfecto para cubrir una posición tú solo por ahí fuera es Lesion, porque mientras que tú estás mirando una puerta, una ventana o un pasillo, con tus trampas puedes estar literalmente defendiéndote desde otros ángulos, ya que tienes un total de 8 o 9 si no recuerdo mal, y cada X tiempo se va regenerando una, hasta un total de 8, ¿vale? Me parece un personaje perfecto, ¿vale? Encima el armamento que tiene es un arma que no tiene ningún tipo de retroceso. Lo malo es que no tiene mira 1.5, pero este tipo de personajes está muy muy bien para los jugadores que son solo Q, ¿vale? Es decir, para los solo Q quiere decir que los que juegan solos, es decir, que no se meten a jugar con amigos, que simplemente van en solitario. Entonces, ¿qué ocurre? No puedes depender de tus aliados porque no sabes si te darán una info o no te la darán. Por tanto, este tipo de personajes son perfectos para todo esto. Y mi gente, para mi gusto, el mejor roamer de Rainbow Six actualmente es Solís. ¿El por qué? Si tenemos a Pulse que ve a la gente a través de las paredes, por el contrario tenemos a Solís, que en lugar de ver a la gente, ve algo, yo diría que incluso mejor, ve los dispositivos, ¿vale? Puedes ver a la gente mientras está droneando con el teléfono, puede ver a la gente cuando va a poner las claymores, puede ver al Bleach constantemente, puede ver literalmente todas las trampas enemigas que vayan a colocar. Por tanto, un operador que va a estar en solitario, por fuera del punto, constantemente, que pueda ver absolutamente todas las trampas que les pongan, y si saben qué trampas les han puesto y dónde les han puesto, sabe dónde va a estar el enemigo, se convierte en un personaje muy bueno. El arma tiene muy poco daño, es totalmente cierto, pero da igual, tienes muchísimas balas y al final es un arma muy rápida. Si le sumamos que encima tiene una SMG de secundaria y que encima tiene granadas de impacto de dispositivos, amigos, puedes ver a la gente cuando va a estar plantando, o si se mata a la persona que llevaba el Sedax, puede ver dónde está el Sedax, puede ver qué pasa con ese Sedax cuando van a intentar plantar, puede quitar el plante en el momento que vayan a hacerlo, porque tiene tanto el arma para disparar desde abajo, ya que con solidez puede verlo, se quita la habilidad, se pone a disparar, o literalmente tira granadazos contra esa persona que está plantando. Es una maravilla. Amigos, ¿qué os ha parecido este top 5 mejores roamers como tal de Rainbow Six Siege? Ahora vamos a ver cómo quedan los demás personajes. Que por cierto, venga su like arriba, y perdona que lo repita, pero vamos con su like arriba que yo los vea. Aquí tenéis todo el listado. Vamos a empezar por, lo dicho, los roamers. En este caso sí que he podido meterlos por orden, aunque depende de la situación, obviamente es así, ¿vale? Primero iba Solís sí o sí. En segundo lugar seguramente vaya un Warden, ¿vale? Porque el Warden en este caso te sirve para todo, ¿vale? Es un personaje todo terreno, pero bueno. Amigos, donde pone tiene cositas es porque al final sí, son roamers, ¿vale? Y son buenos roamers. Lo que pasa es que si voy a hacer un top 5 mejores roamers como tal, no puedo incluir a todos, ¿vale? ¿Por qué Caveira, por ejemplo, no está en ese top 5 como tal? Porque al final Caveira es demasiado situacional, vamos a decirlo así, ¿vale? ¿El por qué? Porque sí, si se pudiera interrogar todas las rondas, Caveira sería el mejor roamer sin duda, y no habría comparación ninguna. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando estás jugando contra gente que está muy bien comunicada, o simplemente tienes a gente muy, 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 muy buena adelante, que te está cogiendo o cortando una rotación o te está cortando un pasillo, con Caveira realmente no puedes hacer mucho, ¿vale? Ya que su armamento está bastante limitado a cortas distancias, ¿vale? Al menos como yo lo utilizo, que en este caso es con la escopeta y en este caso con la pistola, ¿vale? Suele ir bastante poco con la escopeta, a no ser que sea para enfrentarme a gran número de jugadores o de enemigos que estén muy cerca y tal, pero bueno. Por eso en este caso lo he puesto como tiene cositas, al igual que ocurre tanto con Aruni, con Vigil. Vigil la verdad es que me parece mal roamer, porque sí es roamer, ¿cierto? ¿Vale? Puede estar, o de hecho su función es estar fuera de punto, pero cuando juegas contra gente muy buena, el que tenga su habilidad, que lo único para lo que sirva sea para evitar que te vean, es bueno. Sí, en rangos altos no vale para nada, porque es cierto que no te ven en la cámara, pero realmente sí que te van a estar observando porque hay esas interferencias. Entonces, un jugador que no sepa jugar, vale, no va a notar ni esas interferencias, ¿vale? En una cámara, pero un jugador bueno sí que las va a notar, ¿vale? Y con respecto a todo lo demás, gente, ¿qué voy a decir? ¿Vale? Valkyrie me parece bueno, obviamente sí, pero en este caso, como es un top 5, más enfocado, como ya he dicho, a mi top 5, como yo suelo jugar en casi en su gran totalidad en solo Q, es decir, en solitario, si yo me cojo una Valkyria, me cojo un Mozi para que me miren cámaras o me miren drones, tengo que depender de que me miren las cámaras y los drones, ¿vale? Entonces por eso no entra dentro de mi top 5, porque es depender de otra persona, ¿vale? Ya sabes que me gusta cero depender de nadie. Roamers y posibles roamers, aquí entra un poco de todo. Fenrir, ¿me parece bueno como tal? Sí. Azami, más de lo mismo, parecen muy buenos. Ahora, son personajes que literalmente son mejores estando dentro del punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tanto Fenrir, cuanto más tiempo activo, mejor puede ir moviendo el tema de sus trampas, en este caso los snaps, ¿vale? Porque tú puedes colgar 5 y vas cambiando los códigos para que se vayan activando o desactivando. Entonces, ¿para qué quiero un personaje que esté fuera de punto, que lo maten en el minuto 1, si literalmente puede estar dentro del punto y puedo hacer que dure hasta el final de la ronda, encima evitando que pusen rápido el punto, evitando que pusen sin ser percibidos como tal? Por lo tanto, en este caso Fenrir prefiero que esté dentro del punto, ¿vale? Aunque lo he dicho, puede ser roamer, pero su función está
mejor diseñada para estar dentro, al igual que Azami. Azami va recargando sus kivas, es decir, sus... como se llamen, ¿vale? Sus kivas creo que se llaman, ¿vale? Cada X tiempo, ¿por qué hacer que Azami ponga una kiva fuera o dos kivas fuera y luego muera? ¿Y qué pasa con las otras dos o tres que le quedan? Mejor que esté dentro y ya, ¿vale? Aunque lo he dicho, puede ser buen promo perfectamente. Y lo demás, más de lo mismo, ¿vale? Son personajes que es mejor que estén vivos, cuanto más tiempo mejor. Y lo de los demás defensores, al final es el resto de todos ellos, ¿vale? No he puesto a ninguno más como Roamer, porque por ejemplo, Wamei podría ser Roamer perfectamente. ¿Qué ocurre? Al igual que he explicado tanto con Fenrir como con Azami, Wamei es un personaje que va recargando su habilidad conforme va avanzando el tiempo, ¿vale? Y su habilidad literalmente es parar granadas. En este caso, lo más aconsejable es ponerlas en punto, ¿vale? Y estar dentro del punto. Y que vaya recargando su habilidad y así poder parar más y más y más granadas o dispositivos enemigos, ¿vale? Pero bueno, mi gente, sin mucho más que decir, obviamente agradecería ese reto de 2000 likes, como ya he comentado. ¿Estáis de acuerdo con mi top 5 mejores roamers de Rainbow Six Siege? ¿No estáis de acuerdo? ¿Qué personaje cambiaríais como tal? ¿Qué personaje quitaríais de ahí arriba? ¿Qué personaje meteríais? ¿Cuál para vosotros es el mejor roamer actualmente de Rainbow Six Siege? Mi gente, os estaré leyendo abajo en los comentarios. Un placer, hasta la próxima. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.